ahí está, ahí está. Ya. ¿Dónde está? Sí, 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 no me digo. Perfecto. Chicos, buenos días. Hola. Un gusto estar con ustedes. Gracias a Dios. Dios nos puso en el camino para venir acá porque realmente pues estábamos buscando una escuelita de personas así como ustedes, muy chévere. Quisiera compartir una pequeña comidita con nosotros. Nosotros representamos a Escuela de Famosos, Academia de Famosos. Es una escuela de talentos, de actores, y a la vez pues también hacemos eventos benéficos y eventos antidrogas, donde los chicos pueden demostrar sus talentos por medio de la música, el teatro. Entonces hemos venido acá a darles un pequeño refrigerio. Espero que les guste. Lo cocinamos entre Marcelo y yo. Nos hemos dedicado a cocinar estos pasteles. Así es que pues muy, muy feliz de estar aquí en esta escuelita con ustedes, Marcelito. Y no solo una cosa más, quisiera saber si ustedes quieren cantar una canción conmigo. ¿Puede ser? Sí. Ah, nos ponemos de pie un poquito. Vale. La canción es muy sencilla. Vamos a poner la letra de una vez. Es el carro de mi tío. Repita, por favor. El carro de mi tío. Tiene un hueco en la llanta. Tiene un hueco en la llanta. Arreglémoslo con jabón. Arreglémoslo con jabón. Cuando yo era chico había un jabón que era especial para la llanta. Entonces, el secreto de esta canción es que hay que hacerla con los movimientos de la mano. Entonces, el carro lo hacemos así. El tiro lo hacemos así porque es un tiro alto, ¿no? Hueco, cuando toca hueco lo hacemos así. Y llanta, hacemos así. Y jabón, así. ¿Ya? Bueno, vamos a hacerlo hablado del frío todavía, ¿ya? El carro, el tío, tiene un hueco en la llanta. Arreglemos. Ahora con musiquita, ¿ya? Un, dos, tres. El carro de mi tío tiene un hueco en la llanta. El carro de mi tío tiene un hueco en la llanta. El carro de mi tío tiene un hueco en la llanta. Arreglemoslo con jabón. Ahora le vamos a quitar la palabra carro. ¿Ya? Y en vez de carro hacemos nada más. ¿Ya? El de mi tío tiene un hueco en la llanta. El de mi tío tiene un hueco en la llanta. El de mi tío tiene un hueco en la llanta. Arreglemoslo con jabón. Ahora le quitamos la palabra carro.